Sí, gracias, presidenta. Ante las deficiencias del servicio que presta la línea ferroviaria León-Bilbao, FEBE, las continuas promesas de finalizar la integración en la ciudad de León, la dilatación de los plazos para su conclusión, los pésimos datos de pérdida de viajeros, de frecuencia e incluso de plantilla, ¿piensa la Junta de Castilla y León exigir al Ministerio de Fomento una urgente solución que impida el cierre definitivo de esta línea de interés general? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. No dude de la defensa firme que hace la Junta de Castilla y León de esta línea FEBE, o Red de Ancho Métrico, que es como técnicamente se llama, la línea León-Bilbao. No lo dude, y además puedo decirle que esta mañana he contrastado de la presidencia de Renfe los datos últimos que hay al respecto, y yo creo que le van a parecer unos datos positivos. Espero que sea así. Yo, desde luego, como leonés, lo tengo claro que es así. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Sí, mire, señor consejero, estoy sediento por ver esos datos tan buenos que me va a decir usted. Porque, mire, esta es la tercera vez que UPL trae el tema de FEBE a esta Cámara. Es la tercera vez. Y no solo estamos hablando de la integración del mismo en la ciudad de León, estamos hablando también de las deficiencias del servicio. Porque más allá de la integración en la ciudad, que es el auténtico desencadenante de esta situación y que dura ya más de 6 años... sí que me gustaría saber si algún día se culminará esa misma integración. Y mire, yo quisiera recordarle lo que decía el presidente de la Junta el 24 de noviembre de 2015 a una pregunta de este procurador, y que puede usted también leer en el diario de sesiones, pero permítame que se lo lea yo. Dice, en este caso, dijo aquel día, en este caso, el de la integración, el trabajo para los leoneses lo ha realizado ya el alcalde de León. Y continuaba presumiendo, hoy ha alcanzado el acuerdo para reactivar la integración de FEBE. Bien, pues hoy, 21 de marzo de 2017, 1 año y 4 meses después, se nos dice también que habrá que esperar otros 6 meses como mínimo para acabar esa integración. Pero se lo dije antes, esta fue la excusa, ese fue el principio del fin, porque desde hace ya bastante tiempo les hemos estado pidiendo desde esta Cámara diligencia, vigilancia y exigencia. Diligencia para que los plazos no se alarguen eternamente, vigilancia para impedir los enormes atropellos de la operadora Adif en el desarrollo del servicio, y exigencia ante sus compañeros de partido en el Ministerio de Fomento para que no se carguen una línea de interés general que da auxilio a más de 100 pueblos de la montaña leonesa. Hemos asistido a episodios más propios de una república bananera que de un país que presume de estar en la avanzadilla europea. Unos días no había maquinistas para llevar el tren, otros no había quien lo llenara de combustible, otros, la mayoría, cambiábamos el tren por un autobús para evitar ese déficit de personal, ahora muchas veces sin billete, sin jefe de tren, etcétera, etcétera. El resultado, ya lo sabemos, 162.000 viajeros menos, déficit de trabajadores y una imagen que convierte a esta línea en objeto de sorna y burla. Mucha sorna para cargarse la historia de un tren, el Hullero, que ha respondido durante mucho tiempo a las necesidades de una parte de la provincia leonesa, que no puede presumir de fenomenales comunicaciones, ni siquiera podrá presumir de sus gobernantes, porque la han vaciado hasta el punto de que ya no hay quien salga a la calle para protestar. Y para finalizar, porque se me está acabando el tiempo, quisiera solamente leerle un párrafo pequeño que escribía este domingo el escritor leonés Julio Llamazares. Decía, en cualquier caso, y si nadie lo remedia, el Hullero está ya muerto, porque la tierra por la que pasa está muerta también, y ya apenas queda nada que los de fuera se puedan llevar de ella. Ni carbón, ni mercancías, ni mujeres y hombres. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Pues permítame que, frente a esa visión pesimista, yo plantee una visión optimista. Alguien tendrá que hacerlo, y sobre todo cuando se hace con datos. Mire, datos de esta mañana de Renfe. El Ministerio no tiene previsto el cierre de la línea de ninguna de las maneras, de ninguna línea. Hablamos de RAM, la red de ancho métrico, hablamos del tren de vía estrecha, hablamos de FEBE. En segundo, el Consejo de Ministros ha autorizado la prórroga del contrato entre el Ministerio de Fomento y Renfe para la explotación tanto de las cercanías como de la media distancia como del ancho métrico, donde está esta línea, para el año 2016, lo mismo que el 2016, para 2017, dentro de las obligaciones del servicio público. Tercero, para mejorar la respuesta, el Ministerio ha elaborado un plan de refuerzo de los servicios de ancho métrico, del servicio del tren de FEBE de León, León-Bilbao.
un plan de refuerzo, un plan que permite y que pretende dar más fiabilidad y más disponibilidad, porque son conscientes de que ha sido poco fiable en estos últimos meses y poco disponible, porque es cierta las incidencias que ha planteado. Un refuerzo primero de personal, que va a suponer que desde noviembre del 16 se han transferido cargas de trabajo a la residencia laboral de Balmaseda, en Vizcaya, que es donde está la central del núcleo que abastece la línea León-Bilbao, donde están los maquinistas que prestan servicio. Se han incorporado dos nuevos maquinistas, con lo cual la plantilla es de 17 y están cuatro en formación. En cuanto a los operadores que van a bordo de los trenes, son 10 los interventores que hay en Castilla y León, se va a incorporar un nuevo interventor y en el centro de Balmaseda va a haber nuevos interventores que van a poder dar servicio a esa línea en la parte Bilbao-Cistierna-León. Respecto a la flota, es decir, el material rodante, Renfe Viajeros está llevando un importante plan de acción para la adaptación del mantenimiento y la mejora de la calidad del mantenimiento, para dar más fiabilidad, más disponibilidad, y va a aumentar la inversión en el mantenimiento, sobre todo los trenes 2700 y 2900, que son los que circulan por la línea FEBE León-Bilbao. Por lo tanto, señoría, estos son datos respaldados por un plan que tiene su respaldo económico-financiero y que están ya puestos en marcha. Por lo tanto, yo creo que nos corresponde confiar. Sí, es una palabra que a lo mejor a usted le es costoso, pero mire, el fin de que esa visión pesimista no sea realidad, yo creo que merece la confianza. Desde luego, el Gobierno de Castilla y León confía en este plan de reactivación de calidad y servicio de FEBE, pero sí estará vigilante y exigente para su cumplimiento, sin duda ninguna.